Señores directores, señores concejales, policía de la provincia, directores, profesores, docentes, alumnos y pueblo de San Isidro, muy buenos días. Hoy nos reunimos para celebrar este nuevo acontecimiento del 9 de julio. Algo muy importante que habló la señora directora de la Libertad. Me siento orgullosa por ser sobre todo la primera intendente de este pueblo. Me siento orgullosa de la representación de este pueblo que hace muy poco ha demostrado. Me siento orgullosa de trabajar con los docentes y alumnos de este lugar. Que esta fiesta patria embellece y nos enorgullece la presencia de las escuelas y de los alumnos. Gracias, señores docentes y profesores, por estar presentes, por colaborar con esta fiesta patria, por la organización que hicieron hoy y para que día a día lo construyamos entre todos. Porque este municipio es de todos y entre todos lo tenemos que construir y lo tenemos que hacer crecer. El municipio es el pueblo, no solo la intendente. Y creo que así saldremos adelante entre todos. Cuando tengamos esta libertad que es la expresión de que hablábamos. Uno es libre de elegir lo que quiere. Y hasta hace muy poco éramos sanos en este paraje. Cuando nadie venía de afuera a querer engañar a muchas familias.
y a usar los sentimientos y las necesidades de este pueblo. Querido vecino, quiero decirle que no tenemos que permitir nadie en este pueblo que vengan gente de afuera o que algunos pícaros de acá quieran engañar a la gente. Yo quiero ser alguien que día a día pueda caminar entre ustedes y decir orgullosamente que con ustedes hemos arrancado desde muy bajito a gestionar por nuestro municipio, a hacer crecer nuestro pueblo. Yo tengo siempre abiertamente para trabajar y colaborar con las escuelas, con las capillas, con los vecinos. Sabemos que hay mucho por hacer. Sabemos que hay mucha necesidad. Sabemos que tenemos muchas familias precariamente que están viviendo. Sabemos que tenemos banquineros. Que un día me reuní con el Consejo Deliberante y le dije, señores concejales, tenemos que hacer algo para sacar a la gente que está sobre nuestra parte urbana o también más adelante. Y comprar un terreno tenemos para comprar. Gracias a Dios ya lo tenemos comprado. Que hoy todavía no le podemos reubicar en el lugar porque estamos trabajando para darle una vivienda digna y sacarle de algunos lugares que no corresponden estar. Entonces yo quiero decirle que no usen esa necesidad de la gente para hacer política o para buscar cosas personales. Que lo hagamos todo, que el deber es de todo, ayudar al prójimo, al que más lo necesita. Todos somos humanos y todos podemos equivocar. Y aquel que hace, el que se equivoca, porque el que no hace nunca se va a equivocar. Entonces yo eso quiero invitarle a todos mis compoblanos, a mi pueblo, y quizás gente de afuera que quieran venir a ayudar. Ayer estuvimos en la zona del Rincón del Pago, haciendo patria. Eso es hacer patria, hacer por el prójimo. Llegamos a casa que tal vez no tuve la oportunidad de llegar en el último contra el río Corriente, donde viven familias que no tienen ni agua en su casa para consumir, que están tomando agua del charco y agua de... Hay que trabajar por ello. Hay que trabajar y hay que hacer entre todos. Y me comprometí con ellos que en transcurso de la semana van a tener agua en su casa. Así que esas cosas hay que hacer, esas cosas hay que publicar, esas cosas que uno cada día trabajamos por nuestro pueblo, de lo que hay que manifestar. Las cosas se consiguen con trabajo, con honestidad. Y yo soy una mujer que comencé de muy bajo, trabajando. Y si tengo que salir de este lugar, lo voy a seguir haciendo. Porque mis padres me enseñaron así. Y estoy orgullosa del trabajo, porque nadie se tiene que avergonzar de cualquier trabajo digno que hace. Entonces yo quiero en este día dar una reflexión y pedir el acompañamiento de todos mis vecinos, de todos los docentes que son los educadores de nuestros niños, que nos acompañen, que crezca San Isidro, que estamos haciendo muchas obras, que estamos haciendo algunas viviendas dignas o viviendas sociales, que estamos haciendo para alguna gente que ya tiene acá la zona. Eso estamos haciendo con recursos del municipio. Así que esto es hacer patria. La patria se hace no solo en estos momentos, se hace patria todos los días. Gracias a este pueblo de San Isidro que creyó siempre en mí. Prometo no defraudarle. Trabajaré desde el primer día por todos ustedes. Orgullosa de este acto, orgullosa de este primer desfile cívico que se va a hacer acá, orgullosa de todas las primeras acentuaciones que se van a hacer acá, o fiesta patria o lo que sea. Somos los creadores de todo esto. Como los docentes se tienen que sentir orgullosos, que son la parte de hacer esta fiesta cívica con nosotros. Gracias a todos, me siento más que feliz. Me siento orgullosa de todos ustedes. Muchísimas gracias por este acompañamiento y muy buenos días. Perdón, no quiero dejar pasar a la escuela 526, que estamos trabajando por el diseño de la entrada de nuestro San Isidro. Así que los invito para que ellos presenten este diseño acá junto a nosotros. Adelante. Recibimos a los alumnos de la Escuela 526. Estela Maris. La Escuela Estela Maris.
de la Mari. 276. Están haciendo un diseño. Me emociona tanto el trabajo de los docentes, de los alumnos. Esto es crecer entre todos y que ellos sean parte de este inicio de nuestro municipio. Entregan los alumnos de esta escuela una maqueta recordatoria en nombre de la misma. El trabajo es de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. El maestro Eduardo Alcaraz. Y queda entonces, quiere decir algunas palabras, el maestro, adelante. Bueno, en nombre de la escuela 276, en nombre de la escuela 276, hemos hecho un trabajo con la señorita Berta Ojeda y los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado para colaborar con este municipio que es joven, es nuevo, en lo que sería la entrada del municipio. Se han utilizado todos elementos descartables, que son cajas de leche, tergopor, machimbre, témpera, pintura acrílica y barniz. Todo guiado por la docente Berta y de mi mano, Eduardo Alcaraz, que les habla. Así que bueno, espero que colabore esto y que sea de beneficio para el municipio. Nada más. Muchísimas gracias, señor profesor. Muchísimas gracias a la escuela. Bueno, así cada cosita que vamos haciendo para nuestro municipio lo tendremos que hacer entre todos. Así que esto fue una voluntad muy importante para nosotros. Y quiero dar un fuerte aplauso porque hoy es el cumpleaños de nuestra madre, la Virgen de Itatí. La bandera de Corrientes. Buenos días a todos. Necesitamos la autorización de la señora intendenta para comenzar el desfile cívico. Sí, obtenido. Recibimos a la escuela 276, Serafín Ibáñez, del paraje Estela Maris, que fue fundada el 4 de mayo de 1982. Primeramente funcionó en la capilla de Estela Maris, luego en una escuela rancho construida por los padres y lugareños. Hoy está edificada sobre pilotes de un metro de altura. Cuenta con nivel inicial, primario, secundario, siendo su matrícula inicial y primario de 134 alumnos. En la actualidad, la planta servicio que son Antonio Vicente Salvini y Dalmacio Rodríguez. Se trabaja con proyectos institucionales y específicos innovadores para mejorar la calidad educativa, atendiendo las múltiples demandas de la comunidad en constante crecimiento demográfico, social y económico. Están pasando también.
también la escuela primaria número 526, doctor Diego Nicolás Díaz Colonero. La escuela número 721, la escuela 721, José Anacleto Vargas, bandera nacional, Daniela Campo Morato. Escuela 721, recibimos a la escuela número 295, bandera de la nación, abanderada Lucila López, primer escolta, Erika Quiroz, segunda escolta, Daniela Segovia. Club Ecológico Irupé, que tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente. Escuela número 295. En este emotivo acto también, la escuela número 320 del Paso Santa Rosa, con su bandera de la nación, portada por María Delia Fabio, su primer escolta, Gabriel Jonathan Fabio, segunda escolta, José Andrés Gómez. La institución actual tiene 43 años de vida. El terreno fue donado por la estancia Santa Rosa. El aplauso para la escuela número 320. 79, Paraje San Martín, con su bandera nacional, su abanderado Matías Sandoval, su primera escolta, Dayana Rodríguez, segunda escolta, Roxana Galarza. El aplauso para la escuela número 679, las docentes, los alumnos. De esta manera también, escuela número 592 de Invernada. Ezequiel Edgardo Erchergo, abanderado. Su primera escolta, Lourdes Lescano. Segunda escolta, Elías Ezequiel Blanco. Escuela número 592 de Invernada. Armando Francisco Ballerón, su abanderada, Romina Gauna. Su primera escolta, Gerardo Quiroz. Segunda escolta, Deian Bryan. Fundada en la década del 30, actualmente cuenta con 108 alumnos, con oferta educativa, grados independientes, con profesores en inglés y computación. Escuela número 594. A la escuela anfitriona, digamos, escuela primaria número 526, doctor Diego Nicolás Díaz Colonero, fundada el 7 de octubre de 1917, desde entonces parte de la historia de la educación de generaciones de quienes habitaron estas tierras soñando lo mejor. Muchas de las realizaciones hallaron en esta institución el marco propicio para su concreción y posibilitaron el crecimiento de la comunidad. Es su directora suplente, la señora Selva Liliana Paz. El amplio edificio pertenece al ex Plan EMER. Consta con 9 secciones. Nació el 17 de julio de 1989, ante la necesidad de arraigar a los jóvenes que culminaban la educación primaria, fue el primer colegio secundario rural de la provincia de Corrientes. Se inicia como ciclo básico profesional y más adelante se sumaron el cuarto y quinto año de la educación secundaria. Y en 1997, con la Ley Federal de Educación, se implementa Eje B3 y Polimodal. Actualmente, el colegio cuenta con 3 modalidades: Agro y Ambiente, Informática y Economía y Administración.
gracias a la gestión de su rectora, profesora Noemí Chambor, se crearon 6 extensiones áulicas ubicadas en distintos puntos de la zona rural. En la cuarta sección se encuentran las extensiones Campo Morato, Estela Maris, San Gregorio, Pago Redondo y en la tercera sección la extensión Cocalito. Sin olvidarnos de la educación de adultos que funciona en el turno vespertino en las instalaciones de la Escuela 526 de San Isidro, donde se brinda una formación tan importante para los jóvenes y adultos de la zona que por razones de trabajo u otras cuestiones... ¡Adelante, el Ballet Municipal de San Isidro! Fue creado en el mes de abril de 2015 por proyecto presentado por los profesores Francia Raúl y Francia Caterini. El profe Raúl realiza la enseñanza en el folclore y la profe Caterine en los aprendizajes de danza moderna y contemporánea. Su primera presentación se realizó el 15 de mayo del corriente año en el acto realizado en la Plaza Central Ramón Bres de nuestra localidad con motivo de festejarse la fiesta patronal de nuestro pueblo y el segundo aniversario de la creación del municipio. En el ballet municipal está integrado por 25 a 30 niños de 6 a 13 años de la zona, lo cual contamos... Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Escuela Aerotécnica San Isidro Labrador. Banderas de ceremonia de la Nación, la abanderada Belisa Fernández, primera escolta, Selva Serrano, segunda escolta, Ariel Rodríguez. Portando la bandera de la provincia de Corrientes, abanderado Nicolás Coronel, primera escolta, Enzo Coronel, segunda escolta, Armando García, bandera de la institución, Pedro Vega. La Escuela Aerotécnica San Isidro Labrador fue creada el 11 de noviembre del 2011 a través del Decreto Provincial 2733. He nombrado como rector el profesor Osvaldo Fleitas. Anteriormente funcionaba una extensión áulica del Colegio de Buenavista. Y en marzo del 2012 comienza la carrera de técnico en producción agropecuaria. La matrícula creció en el primer año llegando a 48 alumnos, siendo un total con el resto de los otros cursos de 140. En mayo del mismo año se impuso el nombre de la Escuela Agrotécnica San Isidro Labrador por resolución 1197 del 11 de mayo del 2012. Ese año se trabajó con los profesores y el equipo del INET, Instituto Nacional de Educación Técnica, con la Dirección General de Educación Técnica, para elaborar los proyectos por un monto importante. Y de esa manera se logró el equipamiento en maquinarias, herramientas, transporte escolar. Ese mismo año el gobernador Ricardo Colombi, a través de Lotería Correntina, hizo entrega de un gran aporte económico para la compra del predio de 2 hectáreas para las prácticas profesionalizantes y otras actividades agropecuarias. Se consiguió realizar la escritura y el título, se llevó la luz y agua. Hoy tenemos la documentación al día como nos piden las autoridades nacionales. Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Isidro, que cierran en esta mañana este desfile cívico-militar organizado especialmente por las instituciones, las escuelas, por los docentes que se hicieron presentes en este primer desfile histórico para la Municipalidad de San Isidro. Camiones, maquinarias que hacen a que los caminos puedan ser construidos.
unidos, arreglados y también, ¿por qué no?, para que podamos tener acceso a todos los parajes, a todos los rincones de San Isidro. Tractores, maquinarias que van nivelando la tierra y que son también parte del esfuerzo de la comunidad y que son también para entregarle una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. También la perforadora de agua, que es agua para todos. Hay 90 familias beneficiadas con esta perforadora de agua, donde van a tener más salud, más bienestar, porque ese debe ser nuestro objetivo. Que se acrecente el aplauso, especialmente para los docentes, para los directores, para la familia, para las autoridades, para los secretarios, para concejales, para todos los que hicieron... ¡Que se va toda la gente! Actuando aquí en Ballet Municipal. En un paseadito, integrantes, niños que van a cerrar en este día patrio, en este día de la independencia, con una expresión muy especial para que podamos disfrutar todos de este Ballet Municipal de San Isidro. ¡Bienvenidos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, los franceses!